Ante la peor crisis de combustible en el país, el Partido Acción Nacional quiere ayudarle a México y al presidente a sacar adelante la tarea. Empiezo por la conclusión. La Comisión Permanente actúa a nombre del Congreso y es un contrapeso republicano. Y la tercera comisión, que preside el diputado Ricardo García Escalante, que nos acompaña, por unanimidad, y la palabra unanimidad viene de una sola alma y una sola voluntad, acaba de acordar invitar a sesión de trabajo el próximo lunes a los titulares de Hacienda, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía y el director de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que nos hagan un balance de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la situación de emergencia en la que estamos involucrados. En un momento más, el Pleno de la Comisión Permanente irá afinando algunos detalles. Es el momento de todos los actores para poder actuar. Y quiero hacer una valoración. Hay dos temas que agravan a México. Sí, la violencia y la inseguridad, y eso tiene que ver con el huachicol. Y ahora, la consecuencia de no saber tomar decisiones. Hay una gran diferencia entre estrategia y ocurrencia. La estrategia implica una planeación de tomar una decisión y derivar todas sus consecuencias. Y la ocurrencia es una espontaneidad de ánimo y de pasión de tomar algo que parece muy sugerente, pero que provoca un gran malestar. Pues hoy tenemos daños colaterales, señor presidente, y refiero a una reflexión de Carlos Loret de hace varios días. El señor presidente necesita humildad, porque empieza a hablar del yo hice esto, yo pensé esto, yo instruí esto. Segundo, a descalificar a las personas. Es el presidente de todos los mexicanos, los que votaron por él, los que votaron por otra opción y los que no votaron por nadie. Y tercero, dice yo tengo mi información. Pues sí, señor presidente, permítame decirle lo que pasa en Guanajuato y en Jalisco y en Michoacán y en Querétaro, en varios lugares. ¿Qué le va a decir a la enfermera que no llegó para atender a un enfermo? El médico que ayer no pudo atender una urgencia en un hospital. A la madre de familia que no pudo llevar a sus hijos a la escuela. El hijo que no pudo hacer el traslado. El taxista que se quedó sin empleo. El chofer que no tiene la manera de poder actuar. El padre de familia que tiene el problema junto con la madre de familia de saber cómo va a atender el tema doméstico, el tema del empleo, el tema de la salud, al comerciante que no le están llegando sus necesidades de producto para poder atender a toda la población. Y más de esto, se puede convertir en un tema de seguridad nacional. En León, por ejemplo, en el aeropuerto, para ser más preciso, en Silao, en el aeropuerto del Bajío, ya tenemos problemas de turbocina. En Querétaro tenemos problemas de turbocina. ¿Qué va a pasar si se detiene toda la conectividad del país? Este momento, entonces, es muy importante. Nada vamos a ganar descalificando el pasado. Sí, se tuvieron pecados de acción y de omisión. Yo viví un momento como gobernador y a mí me tocó empezar a atender el tema del huachicol, pero yo dejé un estado sin violencia, inseguridad, sin corrupción e impunidad en 2006. Después se hicieron plataformas para darle seguimiento a los ductos, pero el camino se descompuso todo. Aprendamos del pasado y construyamos al futuro. ¿Cuál es la propuesta que tenemos nosotros? Necesitamos una evaluación diagnóstica, un pronóstico y un tratamiento completo. Ayer el vocero presidencial nos indicó que el fin de semana estaría resuelto. ¿Qué es lo que esperamos? Que los funcionarios aludidos, Hacienda, Pemex, Energía y Profeco, atiendan la invitación este lunes y nos estén diciendo que ya se resolvió. Decía don Jesús Reyes Heroles, hay dos tipos de políticos, los que explican y los que resuelven. El llegar al poder da esa gran oportunidad, pero no da la inteligencia para resolver las cosas. Hoy tenemos un gasolinazo y estamos pasando de una ilusión, de una cuarta transformación a una trastornación. No podemos permitir esto. Señor presidente,
funcionarios cuentan con nosotros, porque hoy el momento implica sacar la tarea adelante. Es el tiempo de la República, es el tiempo del diálogo, es el tiempo del alma y el corazón, y vamos a construir. Es lo que el Partido Acción Nacional está proponiendo con los grupos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.